Bueno, vamos. Me voy al gimnasio por las calles hermosas de Taksim. Y digo, y bueno, les voy a mostrar, por cómo no. Esto es mi sensación de hogar, la tengo acá, la verdad. O sea, les digo, no sé, porque no sé si es por mi abuela, puede que sí, es muy probable, pero mi sensación de hogar está hecha acá. Yo acá me siento segura, tranquila y en mi espacio. Me encantaría tener un departamento acá y me encantaría tener residencia acá, la verdad, me encantaría. Pero obviamente tendría que organizar mi vida acá, tendría que organizar mi existencia, hacer amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es una cuestión de ser de gente, sino que es una cuestión de, o sea, de una sensación energética que tengo, que es acá me siento tranquila y acá es mi hogar. Porque sigo teniendo los mismos problemas que tenía, que tengo, son los mismos, que son problemas de la 3D, pero pero como que acá puedo digerirlo más, no sé, como que acá me entra una energía positiva y lo puedo digerir más. Miren los zapatos, pero voy a mostrar lo que valen. Vale $100 eso, ese zapato. Está carito. Está carito. ¿Qué les iba a decir? Hoy hace calor, dicen que va a haber 3 días de calor y que después ya empieza el fresco acá, que es lo que no veo la hora de que empiece el fresco, la verdad. O sea, no veo la hora. Es como que hay energía de vida acá, no sé. Yo pienso que quizá, aunque lo quieramos creer o no, como hay mucha gente musulmana y van al rezan a Dios, hay una energía de Dios de alguna forma u otra, aunque ellos no cumplan todo, aunque algunos sean totalmente lo contrario, debe haber suficiente gente que sí cree, digamos, y conecta con la luz y generan esa energía. Mientras que los países latinos todos son cristianos, pero se la pasan acostándose con todo el mundo y haciendo todo una ruptura de todas las reglas de juego de su propia religión. Yo creo que ser incongruente, decir algo y hacer todo lo contrario, es como algo que no funciona, ¿no? Todo el mundo está con muchos problemas, es la verdad, porque esta vida está llena de problemas. Eso es algo que no lo podemos evitar. Vinimos a pelear el mal, está todo corrupto de esa forma y está todo al revés. Yo solo lo que les quiero decir es que si vos querés salir de la Matrix, vos tenés que, vas a estar solo, o sea, de verdad, vas a estar solo. Vas a estar independiente, solo, agarrado de Dios, nada más. No hay gente alrededor, porque las personas que se acercan a la gente de luz, muchísimas veces son de oscuridad, porque yo no puedo tener mucha gente de luz a mi alrededor, le digo la verdad, no la puedo tener. Es gente débil. El débil se da vuelta, no sabe trabajar los problemas, no lo sabe hablar. Entonces llegó un momento en donde yo misma me doy cuenta que ya no hay que hablar. Se acabó el hablar, realmente se acabó el hablar. O sea, no se puede hablar más con nadie. O sea, hablar es perder el tiempo. Tenés que rezar. Y es muy jodido vivir así. Es muy jodido vivir así. Y hoy me levanté a la mañana y comí lo que preparé ayer, que les dejé, les mostré cómo hice la berenjena al escabeche. Estaba rico, pero la verdad es que se me está cerrando el estómago de tanto ayuno. Y hoy la verdad me asusté porque me vi como la cara muy flaca. Y digo, wow, Dios mío, cómo adelgaza estos ayunos, adelgazan muchísimo. Y bueno, yo parece que vamos a tener que estar todos como más delgados, o sea, va a ser parte del sistema. O sea, a mí no me gusta, a mí la delgadez así es como que no me parece atractiva. Miren mis zapatillas que me compré nuevas, estas.
Son re cómodas. Bueno, a mí mucho así la delgadez. A mí me gusta los hombres y las mujeres un poco voluptuosos. Me gusta eso. Pero creo que la única manera de conservar una salud ahora es estar delgado. Y me dio un poco de impresión eso a mí. Hoy dije, ¡ay, Dios! Esta cara. Como que ya no me reconocía la cara. Tan así como más chupada. Y bueno, esto es así porque el ayuno es lo único que hace que tu cuerpo se recicle. Lo único que hace que tu cuerpo se recicle. Entonces, no te queda otra que verdaderamente cuidarte muchísimo. Hay que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es lo que manifiesta. Miren, este es un lugar donde yo siempre me compraba cosas. Acá. A ver, vamos a mirar. Yo siempre me compraba unas remeritas preciosas, pero ahora ni están. Me compraba sacos acá, no, tampoco están. Ya no hay lo que yo siempre me compraba acá. Está diferente. Pero igual, está lindo, pero este era mi lugar preferido. Y les voy a mostrar el otro, que es mi lugar preferido, donde sí me compro estas remeritas que ustedes ven. Me compré unos bucitos ayer para cuando empiece el invierno acá. Que me encanta, que es el lugar que dije que las cosas las hacen en México. No dije que es una compañía mexicana, dije que esas remeras las hacen en México. Eso dije, y entonces una persona que entendió mal dijo eso. Le voy a mostrar, estos son los busitos, por ejemplo. Yo le voy a decir el que me compra. Tienen cosas preciosas, me encanta. Estos son como buzos, ¿ven? ¿Ven como el que yo tengo acá, sí? Ese estilo. Yo me compré este. Perdón. Me compré este. Este me gustó. Y otro que vi, que no está más. Que ya no hay más. Yo lo compré y ya no hay más. Este es mi lugar preferido de acá. ¿Ven que hasta música español? Ellos están enamorados del español. Este me encanta, por ejemplo. Me encanta. Me encanta el animal print. Esto sale $30, no es nada caro. Está precioso, me gusta. A ver, estas cosas así. Miren qué lindo que está esto. Wow. Esto está precioso. Esto sale $80. Está preciosísimo. Miren qué lindo. Está divino. Wow. Es divino. Bueno, este es mi lugar preferido. Yo acá me compro mis cosas. Pero la verdad es que lo estoy pensando seriamente. Voy a tener que, o sea, bajarle todo las valijas. Voy a regalar un montón de cosas mías que tengo, las voy a regalar porque ya no se puede. Miren que acá hay valijas. Miren, las dejan las valijas afuera, o sea, no están como en Argentina, todo cerrado con llave, que no se puede ni entrar, porque todo el mundo te quiere robar, o sea, no. Y eso genera otra energía, ¿verdad? Este es el lugar donde me compré el saco que me llevé allá a Argentina, que lo perdí, by the way. Este lugar. Acá, pero no está abierto. Bueno. Los voy a llevar al gimnasio. Miren qué lindas estas. Tan lindas estas. A ver. A ver. Este lugar se llama Focus. Es un gimnasio distinto. No es el que iba, que era, la verdad, horrible. Tenía muchas más máquinas que esta, pero esta estaba como más prolijito. Entonces ahora se los voy a llevar para que lo vean. Ya estamos llegando. Okay. Es este el lugar.
Hello. How are you? Ahí está el gimnasio, le voy a mostrar. Miren, acá tienen como un lugar para tomar café. Yo quería ver si me podían cocinar, pero ¿saben qué? Me tengo que cocinar yo. Porque tienen mi energía y ya no aguanto la comida de las personas. Está lindo esto porque acá te puedes quedar un ratito, quietita, si querés. Y después el gimnasio está acá, miren. No sé si me van a hablar o no. No mostré nada, pero ya me conocen. Bueno, este es el gimnasio, entonces. O sea, tiene bicicleta, tiene cosas de piernas, de brazos. Y yo estoy siempre acá. Hago como un poco de yoga. Hay wifi. Porque no hay ese aire acondicionado, hace un calor terrible, pero bueno. Ahora le voy a pedir, ¿ven? Es chiquito, pero está prolijito. Y esto sale $50 por mes. Y me parece como genial, la verdad. Está a buen precio, está todo bien. Así que, bueno, con esto los dejo.